Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola, buenas. Esta semana, otra vez, voy a ayunar. Esta vez intento hacer, no, intentar no. Voy a hacer 5 días. Y la última vez cumplí 3 días, más o menos. Pero esta semana ya he empezado hoy, que es un lunes, para terminar el viernes y para tener el fin de semana libre. Así que puedo manejarlo bien. También es mejor que trabaje. Si yo tengo muchas cosas que hacer, no pienso en comer. Pero si tengo tiempo libre, si vamos a salir a visitar un lugar o estar con los suegros, es un poco más difícil. Así que voy a hacer 5 días de lunes a viernes. No voy a hablar mucho hoy porque ya he hablado de lo que significa todo y para mí y por qué lo hago. Pero solamente voy a decir cómo me ha afectado hoy de estar sin comer. Y la verdad es que hoy no ha sido difícil. No ha sido difícil y no ha sido tan difícil como el primer día, la última vez. Yo creo que yo sé lo que pasa y no tengo miedo ni nada. He tenido momentos de hambre, pero no muchos. Y he tomado un café especial. Lo he tostado yo, ¿vale? Son las judías sin tostar y yo lo hago. Es un café ecológico y es fenomenal. Cómo me encanta, me encanta. Pero también estoy bebiendo agua destilada y hasta 4 litros cada día para hacer la limpieza. Así que ya lo hago de manera un poco más como organizada. Digamos. Entonces, cada día voy a contaros lo que me está pasando y cómo me siento y todo eso, ¿vale? Entonces, hasta luego, chicos. Adiós. Hola. Día 2 de no comer. Y tengo que deciros, honestamente, que he pasado un par de horas súper difíciles. ¡Joder, qué difícil! El día 2. Y es que no es que tenga un montón de ganas de comer. No es eso. Es como una sensación de ansiedad, de pánico, de ¡oh! Como incomodidad en mi propia piel. Pero ya, se me ha pasado. Menos mal, ¿eh? Pero tuve como 2 horas o 3 horas mal. Hoy ha sido mucho más difícil que ayer. Y creo que tiene que ver con la adicción, ¿no? Con el mono. El primer día, bueno, estás ya, tu cuerpo todavía tiene sus recursos. Pero el segundo día ya estás, ya, tu cuerpo ya tiene que empezar a buscar recursos de por dentro, y también empiezas con el mono de no comer azúcar, de no comer almidón, de no comer lo que sea. Entonces es el más difícil, el día 2, y la última vez, el día 2, también fue el día más difícil. Pero ya, son las 9:30, las 10. Voy a la cama pronto y se habrá acabado día 2. Día 3, según recuerdo, tampoco fue fácil, pero mejor que día 2. Así que, y hoy he tenido que pedir recursos extras. La verdad es que ayer lo hice también, que estaba rezando, ¿vale? Y no sé, invocando a todos los santos, a Dios, a Jesucristo, a Buda, a Krishna, a quien sea, quien fuera.
Pues hoy también lo he hecho. He pedido ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es necesario hacerlo solo, ¿no? Entonces, he pedido ayuda del universo y después de pedírselo, la verdad es que me sentía un poco mejor. Puede ser simplemente mi imaginación o puede ser la realidad. A mí no me importa. Lo importante es sentirme mejor. Así que si ayuda pidiéndole un poco de ayuda al universo, que sea así. Hola, aquí estamos al final del día 3 de no comer. Y estoy muy contento, tengo que decirlo, porque ya recuerdo que cuando llegué la última vez al día 3, por la noche estaba yo pensando mucho en comer. Hoy no. Quiero hablar de la sensación que he tenido en el cuerpo, primero. Como es una especie de hambre, pero no es hambre como ¡oh, Dios! Es más como un... ha sido como un dolor constante. ¿Sabes? Un dolor pulsante. No... Pero era hambre. Y lo que pasa, esta vez, hoy, lo que no he hecho es beber muchas cosas con un poco de miel. Yo vi un vídeo de un hombre que hacía un ayuno de 7 días, ¿vale? Y él decía, wow, durante la semana yo tengo que beber una mezcla de zumos con sirope de arce. Y yo pensé, ah, bueno. Pero noto que si yo bebo una bebida con, por ejemplo, una bebida de caliente, como una infusión, con un poco de miel natural de la zona, me da hambre. Sí, creo que me estimula el estómago. Entonces, he intentado beber solamente agua o infusiones o cosas sin nada dulce. Y me ha funcionado. ¿Cómo estoy hoy? La verdad es que estoy flipando. Estoy sin recursos mentales, es lo que, como lo explicaría. He estado intentando trabajar y intentando pensar en lo que tenía que hacer. Y me costaba. Me costaba mucho porque mi mente no... Tuve una racha por la tarde, como un par de horas, justo después de la hora de comer, o durante y luego después. Me sentía un poco mareado, me sentía como fuera de mí, ¿sabes? Fuera de mí. Y duró bastante tiempo. No me sentía mal, ni enfermo, ni nada. Simplemente un poco... ¿Sabes? Estaba pensando, hice eso, o tengo que hacerlo. Estaba en como caos mental. Ahora me siento mejor. Y otra cosa, cuando estás en ayunas, piensas con frecuencia sobre... La comida es natural, ¿no? Pasas toda la vida comiendo y luego dejas de comer y tu cuerpo está diciendo, dame un poco de comida. Pero yo puedo, si me pillo pensando en la comida, ya cambio de pensamiento. Pero tampoco paso tiempo pensando así de, oh, ¿cómo sería comerme? No,
no hago eso porque no ayudaría nada pensar así. Pero yo puedo, por ejemplo, yo puedo prepararles la comida a mis hijos. Lo que he hecho dos veces, las dos veces que he hecho un ayuno, y lo he hecho sin problemas. Puedo prepararles la comida, estoy oliendo la comida y todo, y no me afecta mucho. La verdad, no me afecta. No me afecta. Es más, son mis propios pensamientos sobre la comida y esos momentos. Pero hoy, momentos de pánico no los he tenido. Momentos de tener nubes en la cabeza, sí, sí. Pero bueno, ya he llegado al final del día 3 y mañana día 4. Y voy a hacer, si Dios quiere, 5 días, ¿vale? He estado mirando vídeos de la gente. Primero, lo hago mal. Estos vídeos los hago mal. ¿Por qué? Porque he estado mirando y viendo vídeos de americanos que hacían ayunos. Y son súper animados y hablan con mucho entusiasmo y todo eso. Y yo pensaba, joder, cuando lo hago yo, como estoy, bueno. Entonces intento ponerle un poco más de, ¿sabes? Un poco más de energía. Mañana, yo creo que mañana va a ser más fácil. Creo. Pero yo sé, por ejemplo, yo sé que hoy he entrado en lo que se llama el ketosis. Ketosis es cuando tu cuerpo empieza a usar la grasa para alimentarse, que no quedan recursos en el cuerpo, entonces ya tiene que utilizar la grasa. Lo noto básicamente por mi aliento. Te huele el aliento y es muy común. Se nota cuando estás en esa fase de ketosis. Pero bien, voy bien y yo creo que después de 5 días, bueno, el viernes termino. Luego el sábado, fiesta. Vale, entonces, nos vemos mañana. Hasta luego. Hola, buenas. Hoy día 4. ¿Y cómo ha sido? Pues ha sido fenomenal. La primera parte, me levanté esta mañana y tenía un poco de dolor en el estómago. Y pensé, oh, no, otro día así. Luego se me fue y pasé 4 o 5 horas buenísimas, con mucha energía y hice muchas cosas. Esta tarde, no sé por qué, pero me ha estado costando un poco. Como he estado incómodo. Como ansioso e incómodo. Y he estado pensando más en la comida. Y bueno, pero no pasa nada. Mañana es el último día y voy bien. Hambre, hoy, esta mañana y hoy esta tarde tampoco. No he tenido nada de hambre. No lo he notado. Esta tarde sí. Y no sé por qué. Puede ser por las bebidas, lo que bebo. No sé, pero algo me está estimulando un poco y no sé. Esta semana, en 4 días, he hecho un montón, un huevo, iba a decir, pero un montón de trabajo. He hecho más de lo normal. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando en el muro, como normal, pero también tengo que mantenerme ocupado. Entonces estoy buscando todo el rato cosas que hacer. Y he estado arriba, he escrito un montón de libro sobre los pronombres que va a salir a finales de marzo. Y
Entonces he cumplido mucho y no he comido nada. Pero bueno, mañana es el último día. Yo vi un vídeo hoy de un hombre que había hecho... Estaba haciendo un ayuno muy, muy largo. Y había hecho 22 o 24 días. Sí, solamente con agua, ¿eh? Y eso, joder, chapó. Chapó. Y parecía súper bien. Parecía estar en forma. También he estado viendo vídeos sobre los beneficios de estar en ayunas y hay un montón. Entonces yo sé que me está ayudando mucho. Me está costando también. Pero, como dicen, si quieres hacer una tortilla española, tienes que romper unos huevos, ¿no? Y esto me está rompiendo los huevos un poco. Pero no pasa nada. Entonces, mañana hablamos, es el último día, y hablamos de los efectos, ¿no? En cuanto a peso, empecé la semana con 73 kilos y esta mañana pesaba 70 y medio, algo así. ¿Vale? Entonces vamos a ver mañana. Hola, buenas tardes. Hoy es domingo, entonces el viernes o el sábado o el viernes por la tarde yo no grabé nada. Pero quería hablar de la experiencia y de cómo me fue el último día. El viernes por la mañana me levanté y me sentía bien. Me sentía bien, pero notaba que yo estaba cansado. Y no estoy hablando de estar cansado físicamente, sino cansado de hacer el ayuno. Estaba pensando, vale, creo que ya, no sé, yo sé qué pasó. Lo que pasó fue que el jueves yo pasé mucho tiempo viendo vídeos de la gente haciendo un ayuno, ¿vale? Y gente haciendo 20 días, 10 días, 30 días. Y no sé, luego 5 días me parecían tan poco y tan como sin consecuencia que no sé, me encontraba un poco desanimado. Fue un error ver esos vídeos. Mejor ver los vídeos de la gente haciendo un ayuno de 3 días o de 5 días. Entonces aguanté hasta como las 2 el viernes y comí. Yo comí y empecé a comer ese día. Pero hice más o menos, vamos a decir, 4 días y 3 cuartos. Y si estamos contando las horas. Entonces, fue mi récord, ¿no? Porque había hecho 3 días, más o menos 3, y ahora más o menos 4 y medio. ¿Voy a hacerlo otra vez? Sí. Ahora es que cada vez tengo menos miedo. Yo sé lo que va a pasar, más o menos. Yo sé que cada vez pasan cosas distintas. Pero principalmente ya entiendo lo que es. Yo sé que no se muere si no se come, ¿vale? Y entiendo que no es tan difícil pasar días sin comer. No es tan difícil. Si tienes momentos, pero en general, ¿sabes? No es de vida y muerte. Pero lo que voy a hacer a partir de ahora es estar en ayunas un día por semana, como 24 horas. Yo creo que eso sí es bueno también. Y no tan drástico, pero algo que sí se puede hacer, ¿no? Un día por semana. Y pensándolo,
si tú comes solamente 6 días de cada 7, vas a bajar la cantidad de comida que comes, como el promedio. Entonces, tiene que ser bueno, ¿no? No es que tenga yo sobrepeso, pero podría estar mejor. A veces estoy, me noto o me notaba un poco fofo. Entonces, quiere decir que estoy o estaba yo comiendo un poco demasiado. Entonces, es mejor bajarlo un poco y ya hago lo que se llama el ayuno intermitente, que es, yo dejo más o menos, si puedo, entre 14 y 16 horas entre comidas. Entonces, dejo de comer a eso de las 10 de la noche y empiezo a comer a las 2 de la tarde. Entonces, yo como entre las 2 y las 10. Y he hecho eso bastante tiempo ya, bastante tiempo. Entonces, voy a hacer eso más un día de estar en ayunas. Y vamos a ver cómo va. Pero bueno, ya he hecho algo totalmente diferente y me ha gustado mucho la experiencia. Ahora la próxima cosa es lo que se llama el sueño polifásico, que es, en vez de dormir 8 horas duermes como 4 horas, 3 y media digo, y luego te echas 2 siestas de 20 minutos durante el día. Voy a intentarlo, pero ahora no puedo por el horario de mi hijo. Pero cuando él tenga un horario un poco mejor, voy a hacer eso. Y voy a hacer otro diario y hablar de eso. Porque yo sé que va a ser una experiencia difícil e interesante, sin duda. Y voy a ponerme muy incómodo. Entonces, hasta la próxima, chicos. Adiós. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos, hasta luego.